Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Somos Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García y en esta oportunidad tendremos nuestro tercer video del grupo de videos de casos raros en citología. En esta oportunidad les voy a estar hablando de microfilarias, un hallazgo en una muestra o en tres muestras de citología urinaria. Pero antes, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para activar las notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros videos. Comencemos hablando, antes de entrar en los casos de citología, pues hablando un poco de qué son estas microfilarias, de qué ese microorganismo se trata. Así que les hablaré del parásito, porque esto es un parásito, de la enfermedad que causan y del ciclo del parásito para poder entender por qué los encontramos en la citología urinaria y por supuesto también para conocer cómo identificarlos. La filariasis o las filariasis son producidas por nematodos filiformes. Estos son gusanos alargados, bastante largos y muy delgaditos, y tienen dos formas evolutivas: los adultos, entre los adultos vamos a tener a las hembras y a los machos, y los embriones, que serían las llamadas microfilarias, que son las que nos vamos a encontrar en las muestras generalmente. Existen varios agentes causales de la filariasis, pero el principal y del que les voy a estar hablando de su ciclo de vida se trata de Bruckereria bancrofti, que este nematodo, la hembra, mide entre 6 a 10 centímetros de largo y el macho mide entre 3 a 4 centímetros de largo, aquí hablando de los adultos por supuesto. Tenemos otras especies causantes de filariasis como son Brugia malayi y Brugia timori, que se encuentran específicamente en Asia, y de hecho vamos a mencionar a una de ellas, a lo que es Brugia malayi, en uno de los casos, porque estos casos fueron reportados en India. Hablemos un poco de la enfermedad. ¿Qué es la filariasis? Pues también es conocida como elefantiasis, que seguramente la han escuchado de esta manera, con este nombre, también llamada filariasis linfática. ¿Qué? Vamos a hablar de Bruckereria bancrofti, este parásito que ya sabemos que es un nematodo que causa la filariasis linfática, que también es conocida como elefantiasis. Pues hablemos de su ciclo de vida y cómo ocurre este proceso de infección. El ciclo comienza cuando un mosquito infectado, generalmente del género Culex, Anopheles o Aedes, que son los que conocemos popularmente como mosquitos o zancudos, pican a una persona, a un ser humano, y deposita sus larvas infecciosas en la piel. Estas larvas infecciosas, también llamadas desde el punto de vista parasitológico L3. Una vez que las larvas L3 penetran en la piel del ser humano, migran hacia el sistema linfático, donde van a madurar hacia los adultos, hasta formarse adultos, que este periodo de maduración o de esa transformación de esas larvas L3 a adultos puede durar de 6 a 12 meses. Estos nematodos adultos se van a alojar en los vasos linfáticos y van a producir microfilarias, y vamos a tener hembras y machos para producir esas microfilarias, que son larvas jóvenes llamadas L1. Estas microfilarias circulan en sangre periférica principalmente durante la noche, lo cual coincide con el comportamiento nocturno del mosquito vector de estos zancudos, que generalmente mencionábamos que eran del género Culex, Anopheles o Aedes. Coinciden pues esta circulación de esas microfilarias en el sistema circulatorio, en esa sangre periférica, con el ciclo de alimentación del mosquito. El mosquito sale durante la noche y pues pica a las personas. Una vez que el mosquito pica a un ser humano infectado, pues va a ingerir de la sangre de esta persona estas microfilarias L1. Dentro del mosquito, las microfilarias van a migrar desde el intestino hasta los músculos torácicos del mosquito, donde van a desarrollar larvas L2, y luego van a pasar estas larvas L2 a larvas L3. Este periodo dura aproximadamente unos 10 a 14 días. Finalmente, pues estas larvas L3 forman esas estructuras o esos microorganismos infectantes. Esas larvas L3 van a migrar hacia la probóscide del mosquito. La probóscide podríamos decir que es la boca del mosquito, que utiliza para alimentarse. Y pues ahí va a ser en ese momento cuando las larvas L3, transmitidas por el mosquito, van a ingresar al humano y se inicia de nuevo el ciclo. Pues este ciclo se repite
y se perpetúa pues la infección y se propaga la enfermedad entre, obviamente, entre los seres humanos gracias a este vector que va a ser el mosquito. Ya entendiendo un poco, pues obviamente, cómo ocurre la infección, es importante entenderlo para saber cómo llegaron estos microorganismos al cuerpo. Pues hablar un poco de las filarias, de estas filaria buquerera bancrofti, se puede encontrar en distintas muestras biológicas en el cuerpo humano. En sangre periférica, pues ya entendemos por qué, ¿verdad? Porque las larvas pues circulan, esas larvas jóvenes circulan en sangre periférica durante la noche y pues allí las pudiéramos encontrar durante lo que es la fase nocturna. También podemos encontrarlos en lo que son los nódulos linfáticos y en los vasos linfáticos. A los gusanos adultos o a los nemátodos adultos se alojan y maduran en esos nódulos y vasos linfáticos. También los podemos encontrar, por lo tanto, en tejido linfático. Si se toma una muestra de una punción de ganglio, por ejemplo, pudiéramos encontrarnos a estos microorganismos, a estos parásitos. También se pueden encontrar en otros tipos de muestra, como el hidrocele, que es ese líquido que se acumula en el escroto. Las filarias pueden estar presentes en estos líquidos, se pueden acumular a este nivel y también se pueden observar en este tipo de muestras biológicas. En casos de acumulación de líquido en cavidades como la cavidad pleural o la cavidad peritoneal, pues los vamos a poder encontrar en líquido pleural y peritoneal. Se pueden detectar a estas microfilarias en este tipo de líquidos. Así que vean que son distintas muestras citológicas que nos pueden llegar al laboratorio donde me puedo encontrar a este microorganismo. También los podemos encontrar en biopsias de tejido, en biopsias de algunos tejidos linfáticos o de otros tipos de tejidos en donde se pudieran haber alojado estas microfilarias. También se han reportado casos, como los que vamos a ver en este video, de Buchereria bancrofti en muestras de orina. Existen muy pocos casos, en esta oportunidad les hablaré de 3 que fueron reportados en India, de Buchereria bancrofti, y también en uno de los casos de los que les mencionaré, tenían a la especie Brugia malachi. ¿Por qué encontrarlos en muestra de orina? Esto generalmente va a ocurrir, el hallazgo de estas microfilarias en orina, en pacientes que tienen filariasis muy avanzadas y con complicaciones como la linfa. En el caso de la quiluria, es la presencia de quilo, es decir, de este líquido linfático que es rico en grasas, en la orina, dando pues una orina de aspecto lechoso. Y esto se produce por la ruptura de estos vasos linfáticos abdominales o pelvianos, lo que permite que este material entre al sistema urinario. Obviamente aquí estamos hablando de que son infecciones bien, vamos a decir que bien cargadas del parásito. Hay muchos parásitos allí porque ya está generando este daño a nivel del tejido linfático y que hace que pues comiencen los parásitos de cierta manera a migrar hacia otros tejidos por el daño que causan ya a nivel de los vasos linfáticos. Y por eso es que los encontramos en la orina en estos casos en particulares, o que los pudiéramos llegar a encontrar estas microfilarias en la orina. Antes de hablar de los casos, quiero mencionarles las diferencias morfológicas y qué es lo que nosotros vamos a observar para identificar esas microfilarias y saber que se trata de una microfilaria. Las microfilarias, bueno, van a ser nemátodos, son gusanos. Sabemos que los nemátodos son gusanos cilíndricos y eso es lo que vamos a evidenciar como lo que estamos viendo en la imagen. Ahí les coloco pues 2 especies, Buchereria bancrofti y Brugia malachi. Tenemos que lograr diferenciar o distinguir una de la otra, y una de las diferencias, o la principal diferencia, va a ser que Buchereria bancrofti tiene en su interior masas nucleares y estas masas nucleares no llegan hasta el extremo posterior. Como nos damos cuenta, pues allí el extremo posterior de la microfilaria es vacía, no hay esos núcleos. Mientras que en el caso de Brugia malachi, el extremo posterior llegan estos núcleos, así que vamos a observar núcleos en el extremo posterior y eso es lo que permite diferenciar una especie de la otra. Van a ser alargadas, bastante largas y llenas de núcleos en su interior, se van a teñir bastante denso porque son núcleos lo que vemos allí, se van a teñir en el caso de la citología pues con hematoxilina eosina, que son los colorantes que nosotros
con hematoxilina, en este caso los núcleos, que son los colorantes que generalmente se utilizan en orina, y si utilizan coloraciones de Papanicolaou, pues igualmente se van a teñir de tono violeta con la hematoxilina. Hablemos ahora sí de esos tres casos que se reportaron en la India de estas microfilarias en citología urinaria. El primer caso se trataba de un paciente masculino de 45 años que tenía antecedentes de hematuria con 20 días de evolución. En la ecografía se observó una lesión hipoecoica de 40 por 24 milímetros en la pared lateral derecha de la vejiga. Se tomó una muestra de orina espontánea y se envió al laboratorio para su análisis citológico. En la citología se evidenciaron células uroteliales con una pérdida de la relación núcleo-citoplasma marcada, hipercromasia e irregularidad de la envoltura nuclear, es decir, un pleomorfismo. Ahí estamos hablando de que había atipia a nivel del urotelio, que pues ya tenemos un diagnóstico ahí de malignidad. Pero además de estas células atípicas, se observaron microfilarias envainadas con un cuerpo puntiagudo y otro extremo romo. Y en ese extremo romo había ausencia de esos núcleos, libre de núcleos, lo que permitió identificarla como Buchereria bancrofti. El caso pues se reportó como sospechoso de un carcinoma urotelial de alto grado y la presencia de estas microfilarias sugestivas de Buchereria bancrofti. Como estamos en citología y nosotros no somos parasitólogos y el objetivo pues de la citología es identificar el cáncer y no otras cosas, pero recuerden que si encontramos otros microorganismos los debemos reportar porque tienen una relevancia médica, por supuesto. Nosotros colocamos qué es lo que deberíamos hacer y es una de las preguntas que de hecho me hicieron en el video anterior, que cómo reportaban esos hongos o ese hallazgo de aquel caso que mencionaba, pues siempre como una se puede colocar una nota o sugiriendo de que se trata de este microorganismo y que se hagan estudios pues complementarios para descartar pues la infección, en este caso por microfilarias. Entonces, como de hecho aquí ellos lo hicieron, colocaron el diagnóstico de esa sospecha de un carcinoma urotelial de alto grado y además reportaron el hallazgo de las microfilarias. Además que están en un país que es endémico de este tipo de parásitos, de parasitosis. En el siguiente caso también era un paciente masculino de 22 años que presentaba hematuria recurrente durante un mes. Se le sugiere pues que se le haga un estudio citológico, se hace la toma de la muestra y se envía al laboratorio. Se hace una muestra, igualmente una orina espontánea, se envía al laboratorio y se observan gran cantidad de linfocitos maduros, algunos eosinófilos, pocos eosinófilos, o así lo reportan ellos, y muchas microfilarias, que morfológicamente eran sugestivas de Brugia malayi. Porque en esta oportunidad, en esa porción o en ese extremo posterior, sí se logra evidenciar la presencia de núcleos, y eso es lo que ellos les hace pensar que se trata de esta otra especie de microfilaria. En este caso, pues no se observaron células atípicas, las células uroteliales eran normales, no habían células uroteliales atípicas, simplemente se reporta este hallazgo de las microfilarias, por supuesto sugiriendo que se puede tratar de esta especie, y se le sometió al paciente a un tratamiento y el paciente pues presentó mejorías. En el tercer caso, otro paciente masculino de 18 años que presentaba también hematuria de 3 semanas de evolución y pues se le hace un estudio de sedimento de la orina, de esa citología urinaria, de una orina espontánea, y también pues revela un gran número de microfilarias que morfológicamente hacían pensar en Buchereria bancrofti por lo que ya mencionamos, esa ausencia de núcleos en el extremo posterior del parásito. En este caso también se observaron células inflamatorias y algunas células uroteliales benignas, es decir, sin ningún cambio atípico. Sin embargo, no se observaron células uroteliales atípicas como en los otros, como en el primer caso que les mencionaba, que además el paciente tenía un diagnóstico de sospechoso, un carcinoma urotelial de alto grado. También se le colocó tratamiento a este paciente, el cual pues mostró también mejorías. Entonces vemos que en la citología pues nos podemos encontrar con
gran variedad de microorganismos, como hemos visto en los casos anteriores que les estuve hablando de hongos. En esta oportunidad, pues les quise traer un caso que no fuera otra vez de hongos, que muchos de hongos hay por allí, pero les quise traer este de parásitos de las microfilarias. Tomar en cuenta que si bien esto es un caso de la India, las filariasis son bastante frecuentes en estos países, en lo que es Asia, en lo que es África, pero también en nuestros países se pueden llegar a presentar la filariasis o lo que se conoce como elefantiasis. También se han visto casos. En América predomina en lo que es en nuestro continente, predomina en lo que son los países hacia las costas, hacia las islas del Caribe y hacia la región noreste del Brasil también se pueden observar casos de filariasis. Esta parasitosis es más común, como yo les mencionaba, en África, en Asia, en lo que es África ecuatorial, en Asia tropical, especialmente en la India, que es donde de hecho vimos estos casos de los que les acabo de mencionar. Y bueno, en América o en Latinoamérica se pueden llegar a observar estos casos en países del Caribe principalmente y en lo que sería Brasil, para que lo tomemos en cuenta, que no es algo que sea descabellado, que no lo veamos por acá, pues sí los podemos llegar a observar en este lado del mundo, que no es algo que sea exclusivamente de aquellos países o de aquellas regiones. La presencia de esta infección humana pues depende de dos grandes factores, y ya para ir finalizando este video, pues del factor ambiental, por supuesto, que está relacionado con estos mosquitos vectores, de los que ya les dije que principalmente están los géneros Culex, Aedes y Anopheles, y por otro lado pues del factor humano que puede permitir esta diseminación de la infección. ¿Por qué del factor humano? Pues si no se viven en las condiciones adecuadas, si se mantienen estos criaderos de mosquitos, pues obviamente se favorece la diseminación de la enfermedad. Porque si tenemos al vector allí reproduciéndose y en gran cantidad, y si hay alguien infectado, pues vamos a tener mayor probabilidad de que ocurra la infección. Por eso es tan importante, sobre todo en lo que son zonas tropicales, evitar los criaderos de mosquitos, las aguas empozadas y todo esto, porque transmiten los mosquitos muchas enfermedades. El dengue es una de las más populares en lo que son los países tropicales, pero también tenemos esta otra que es un parásito. Espero que haya sido de interés para ustedes, que hayan aprendido un poquito más o quizás que hayan recordado, porque quizás ya conocían sobre este parásito y lo habían dejado en el olvido. Recordar que en citología nos podemos encontrar microorganismos y que si los observamos pues los debemos reportar. Si no estamos claros de qué microorganismo se trata, pues preguntar con otros colegas, no quedarnos o con la duda o no dejar el caso así, porque es importante que nosotros reportemos esos hallazgos o que coloquemos al menos la nota de que observé un microorganismo con tales características que me hacen pensar en X patógeno, y que se sugieran, por supuesto, hacer estudios complementarios que permitan determinar si efectivamente existe un proceso infeccioso. Eso es súper importante, así que no dejemos eso de lado, y por eso estamos haciendo este tipo de videos, que si bien son casos raros en citología, son casos que ocurren. Nos pueden llegar al laboratorio y tenemos que saber identificarlos y saber de qué se trata y qué es eso que estamos observando, que no es un contaminante, sino que es un patógeno. Por supuesto, no olviden darle like, no olviden comentar qué les ha parecido este caso, si conocían que esto podíamos llegarlo a ver en citología, cuéntenme, o si lo han visto, porque puede ser que alguno de ustedes los haya visto. Genial, compartan sus experiencias. Nos vemos en un próximo video de casos raros en citología. Chao, chao.